Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Susy, para los que no me conozcan. Si es la primera vez que están aquí, los invito a que se suscriban antes de que se vayan. El día de hoy les traigo el tutorial de esta diadema o vincha. Es muy parecida a una que ya tenemos en el canal, parecida pero no igual. Así que esta vincha es a juego de las sandalias y el vestido que les he subido al canal. Les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de comentarios o en la cajita de descripción por si ustedes quieren hacer todo el set completo. Como les digo, es una vincha diademita muy fácil de tejer. Miren qué coqueta se mira ya con las sandalias y la vinchita. Como les digo, se los voy a dejar en la cajita de comentarios todos los enlaces para que ustedes vayan directo a los videos si es que quieren hacer el set completo. Otra cosa, esta vincha o diadema ustedes la pueden realizar en cualquier color y en cualquier medida. Es decisión de ustedes qué medida quieren. Pero esta que yo voy a estar realizando es para bebé de aproximadamente 0 a 3 meses. Ustedes nada más continúan tejiendo hasta tener la medida correcta. Para la lista de materiales voy a estar utilizando la misma hilaza, que es esta hilaza La Reforma, 100% algodón, y color pistache y color olivo. Ok, para la florecita nada más el olivo y pistache toda la bandita. Vamos a utilizar también la flor, que esta flor ustedes tienen en el tutorial en el canal. Utilizaremos el gancho 2.75 milímetros, que es este de aquí. Y como les digo, vamos a utilizar la flor. Esta flor que yo tengo aquí es de 3. Ustedes la pueden realizar de 1, una vuelta, dos vueltas o tres vueltas. Esta que tengo aquí es de 3 vueltas. Ahí mismo en el video yo les explico cómo hacerlo para una vuelta, para dos vueltas. Dos vueltas es las, perdón, la florecita que tengo aquí en la sandalia. Miren. Le puse dos vueltas nada más, y para la vincha y para la flor del vestidito le puse 3 vueltas. Como pueden ver, está más abultada, más bonita, siento yo. Entonces, pues sí, el tutorial de la florecita están también en la cajita de comentarios para que pasen a realizarla. Ahora sí, vámonos al paso a paso. Comenzaremos como siempre tejiendo un nudo corredizo. Así es como yo lo hago. Ya que tengan el nudo corredizo, van a tejer 4 cadenitas. Entonces tejemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ya que ustedes tengan sus 4 cadenitas, vamos a trabajar en la primer cadenita que tejimos, que es esta. O cuentan 1, 2, 3 y en la número 4, pues ahí es donde ustedes van a comenzar a trabajar. Ahí van a pinchar y van a tejer un punto alto. Sacamos por 2 y sacamos por 2. Tenemos un punto alto sin contar estas 3 cadenitas. Esas 3 cadenitas no se cuentan. Entonces tenemos un punto alto. Sacamos por 2, sacamos por 2, 2. Y así vamos a tejer un total de 7 puntos altos dentro de este espacio. Una vez que tengan sus 7 puntos altos, como los que tengo yo aquí, sin contar esas 3 cadenitas, van a repetir tejiendo 3 cadenas, 2 y 3, y dentro de aquí del mismo espacio vamos a hacer un punto deslizado. Algo así deben de tener. Ya nada más jala un poquito esta hebra que se abrió y se vuelve a cerrar, miren. ¿Ven? Ahora aquí vamos a levantar nuevamente 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a girar. Y ahí en este espacio donde se formaron esas 3 cadenitas, donde hicimos esas 3 cadenitas, ahí es donde vamos a trabajar nuestros puntos altos. Tenemos 1. 2, y ahí disculpen si escucha ruido, es que tengo el aire encendido, chicos. 3, y así vamos a tejer nuestros 7 puntos altos. Ya tengo aquí mis 7 puntos altos sin contar esas cadenitas, y vamos a repetir tejiendo 1,
2, 3 cadenas y dentro de ese mismo espacio vamos a realizar nuevamente el punto deslizado. Así. Si se les vuelve a abrir aquí, nada más vuelvan a jalar. Bien, así y se cierra. Algo así es lo que deben de llevar por ahorita. Uno agarra su forma, pero entre más motivos vayan tejiendo, más bonita y coqueta se va a ir viendo. Entonces aquí repetimos una vez más tejiendo nuestros tres cadenitas. 1, 2 y 3. Giramos nuevamente. Y aquí en el espacio de las tres cadenitas, ahí van a repetir sus 7 puntos altos. Terminan sus 7 puntos altos, tejen tres cadenitas y hacen su punto deslizado dentro de ese mismo espacio. Eso ustedes lo van a repetir hasta que tengan el largo deseado. ¿Ok? Hasta que tengan ya el largo deseado para cualquier talla o medida que ustedes van a querer realizar. Nada más repiten esta misma secuencia. Entonces voy a avanzarle y ya regreso con ustedes para decirles cuántas vueltas hice. Miren, terminé mis vueltas. Ya les voy a decir cuántas hice. Les voy a contar con ustedes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Se me va al aire. Y aquí, con esas 24 vueltas, yo ya voy a cortar. Cuando ustedes tengan el largo deseado, hacen una cadenita y cortan su hebra. Así. Jalan. Y esa hebra ustedes la van a esconder por la parte de adentro con su aguja lanera. Así. Ahora, miren, ya tenemos los dos extremos. Vamos a contar aquí tres puntos contando las cadenitas. Contamos una, dos y en el número 3, ahí ustedes van a pinchar. Eso es para tejer las cadenitas donde se van se va a amarrar por la parte de atrás de la cabecita de la bebé. Entonces ahí vamos a meter el hilo nuevamente y vamos a tejer las cadenitas deseadas para que sea el cordoncito para amarrarle a la cabecita de la bebé. Ustedes deciden cuántas cadenas tejerle. Yo le voy a tejer 16 de este lado. Ya que terminé de tejer mis 16 cadenitas de este lado, voy a cortar y voy a repetir lo mismo de este lado. Miren, vamos a girar y vamos a contar nuevamente 3 puntos. 1, 2 y en el número 3 metemos y tejemos nuestras cadenitas deseadas, que en mi caso son 16 cadenitas, les repito. Ya después van a tejer... Van a perder sus hebras, perdón. Las pierden muy muy bien con su aguja lanera. Algo así va a quedar. Van a tejer su florecita. Se me fue la onda. Van a tejer su florecita. Como ya les dije, ustedes tienen el tutorial aquí en el canal. Y se la van a pegar así en el centro. ¿Ven? Es muy fácil de tejer. Yo tenía pensado ponerle algunos diamantitos todavía en la parte de la bandita, pero al final no me gustó. Entonces voy a ponerle esta piedrita, no la verde, le voy a poner otra piedrita. Y aquí es donde va a ir pegado. Ya saben que yo pego todo con silicón caliente, pistolita de silicón. Espero que esté bien, bien caliente para que el pegamento esté bien derretido y ya queda más sujeto a todo. Entonces les muestro mi resultado. Y pues es así como ha quedado mi resultado. Miren, aquí mi correita es pequeña porque siento que es bueno, esto es para mi bebé y siento que le va a quedar bien de la bandita y nada, me voy a ocupar poquito espacio para sujetárselo a su cabecita. Entonces no quiero que tenga un cordón muy largote. Y es así como se mira. La verdad a mí me encantó, ya quiero verle todo el set completo a mi bebé, primeramente Dios que llegue aquí con nosotros. Y bueno, miren, esta es la vincha diadema. Ya ustedes tienen el set completo. Tienen el vestido, las sandalias y la vincha. Como pueden ver, aquí están las sandalias. ¿Me han pedido el calzoncito? Sí, tal vez les suba el calzoncito. Yo se los prometí, sí se los voy a subir. Nada más que ese. Creo que lo voy a estar subiendo la semana siguiente. Esta semana no. Pero voy a hacer el intento. Si me da chance, porque estoy en un proyecto un poquito más tardado, que yo sé que les va a encantar, pero si me da tiempo de subirlo, de tejerlo y subirlo esta semana, con gusto lo voy a hacer. Entonces cuídense mucho, que Dios me las bendiga. Bye.